Mensaje de amor de Sananda y Ananda. Sananda. Asistencia en el cambio y despertar de la conciencia. Saludos. Yo soy Sananda, y estoy en estos momentos, de este aquí y ahora, para continuar guiándolos en este proceso del despertar a todos ustedes, sepan que los asistiremos siempre que sea posible. Todos ustedes citan un dicho que afirma que los tiempos están cambiando, ciertamente esto es real en estos tiempos, ya que este cambio se trata del despertar, del recordar quién eres. Pero no solo lo están haciendo ustedes, los trabajadores y los guerreros de la luz, sino también la conciencia colectiva, ya que ustedes son las duchas del camino para lograr esto, y a mucho de esto lo estás pudiendo hacer en este momento. Por ello no sientas de ninguna manera que no estás haciendo mella. Si piensas que no estás haciendo la diferencia, no te condenes por ello, ya que primero debes despertar, para que luego puedas ayudar a otros en su despertar cuando estén listos en sí mismos para hacerlo. Tal como te se estás enterando, en este momento no todos están listos para llegar a entender lo que tú ya estás comprendiendo. Muchos todavía continúan durmiendo, continúan estando dentro de su sueño, y lo han estado durante muchas vidas, y seguirán estándolo hasta que estén listos para despertar. No temas en absoluto, que todo va a cambiar, tú estás saliendo del ojo de la tormenta que está sobre ti en este ahora, muchos de ustedes se han sentido muy cómodos allí. Pero este confort ahora se está yendo para muchos de ustedes, a medida que van descubriendo que ya no pueden estar en esta tormenta, ni sentirse cómodos en ella, porque ahora debes ir más allá. Debes darte cuenta de que todo lo que está sucediendo es por una razón que ha sido orquestado. Debes darte cuenta que el proceso del plan divino continúa, que no requieres desesperarte como muchos tienden a hacerlo en este ahora. Muchos de ustedes se encuentran nuevamente instalados dentro de la ilusión tridimensional, sin embargo, en ciertas ocasiones, se dan cuenta de que pueden venir a su centro interno a sentir, y a envolverse por completo, con la fuente universal de su ser interior. En esos momentos, te das cuenta de que todo es exactamente como debe ser, y que estás en el lugar exacto, y en el momento en que necesitas estar en este aquí y ahora. Amados, entonces manténganse en el corazón, así puedan seguir avanzando exactamente como lo necesitan en este momento. No hay nada de qué preocuparse, aunque parezca que todo lo que los rodea es alarmante, solo es una imagen de quienes están a su alrededor, que siguen teniendo miedo, pero depende de ustedes, los trabajadores y guerreros de la luz, ayudar a extinguir ese miedo, elevándolo con las vibraciones de las frecuencias más altas, de su propio interior. Así es como los apoyarán en la salida de este miedo que llevan dentro de sí mismos, no de una manera que sea perjudicial para ustedes, nunca les sugeriríamos aprovechar una oportunidad como esta, para atraer algo que no sea para su mejor y más alto bien. Sepan que mientras trabajan para su mayor bien, y para el mayor bien de todos de su alrededor, tienen el mejor interés de todos en sus mentes. Por lo tanto, continúen confiando en el plan, porque es exactamente el plan de la creación, del que has sido parte, durante miles de años. Ese plan ahora está llegando a su culminación, no está muy lejos el momento donde encontrarás tu salvación, y también la de tu alrededor. Encontrarás tu libertad, porque este es tu destino, y tu derecho. Libertad para ser quien eres. Libertad para llegar a tu propia estrella, la que está sobre ti. Libertad para convertirte en el mayor bien que puedas ser dentro de ti, en este momento. Este es tu derecho de nacimiento, es tu destino, es el plan. Soy Sananda, y les dejo ahora mi paz, amor, armonía y alegría, les pido a cada uno de ustedes que continúen llegando a sus hermanos y hermanas, que se acerquen y les lleven luz cuando lo pidan, vengo, a través de James McConnell. Ananda. Todo lo enseñado es incorrecto. Soy tu amado maestro ascendido, Ananda. También me conoces de otro modo, como Jesús el Cristo.
En mi primer mensaje, a través de este canal, me comunico con ustedes para pedirles que consideren cambiar. El cambio es necesario ahora. El cambio es necesario para todos en la Tierra. Estás ascendiendo, estás haciendo un viaje con Gaia, que nunca antes se había emprendido en ningún mundo. Todos ustedes son especiales, están pasando por un proceso especial, donde han recibido capacitación. En este ahora, con la ayuda de sus equipos de luz, están representando sus roles para la creación de un cambio cósmico, para todos en este mundo. Has estado viviendo en un estado de valores antihumanitarios. Has estado viviendo por miedo y odio, no por amor. Has aprendido de aquellos que buscan explotarte, ahora más que nunca, que eres de todo, menos lo que eres en realidad. Tengan en cuenta que cuando cambien, su mundo no podrá mantener a su actual régimen. Todo debe cambiar a partir de ustedes, ya que son los titulares que tienen las llaves. Todos ustedes han aprendido sobre el odio en lugar del amor, sobre el miedo en lugar del coraje. Has aprendido a temer, en lugar de ser poderoso. Has aprendido a dudar, en lugar de saber. Has aprendido la insensatez, en lugar de la sabiduría. Has aprendido el egoísmo, en lugar del amor por todos. Has aprendido sobre el mal, en lugar de seguir el camino del Santo Padre Madre Dios. Has aprendido sobre la avidez, en lugar de la modestia. Has aprendido sobre la lujuria, en lugar de la pureza. Has aprendido sobre el exceso, en lugar de las pequeñas porciones. Has aprendido a tomar, en lugar de dar. Has aprendido la blasfemia, en lugar de la verdad. Has aprendido sobre la mentalidad pequeña, en lugar de la creatividad. ¿Necesito decir más? Estás viviendo exactamente lo contrario de lo que realmente eres. Ahora debes cambiar, así puedas convertirte en el humano que estabas destinado a ser. El ser humano del que te hablo, no es como eres, es una forma de ser completamente diferente. Este ser regresará a tu planeta, pero antes debes iniciar a la humanidad en este camino. Cuando Abraham acompañó a su pueblo a la tierra prometida de Dios, también te acompañó a la tuya. Sigue mi palabra, aprende mis enseñanzas, reza conmigo por tu mundo, bendícete con tu palabra y sé breve con tu ira. Aprende a ver a tu mundo y a tu vida tal como fue diseñada para ti, por el Señor de todos. Sigue mis enseñanzas en un curso de milagros, quienes escuchan este mensaje, entienden que ustedes son los elegidos. Yo soy Ananda, a través de Sharon Stewart. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.